Buenas noches, gracias por acompañarnos en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. Bueno, súper contenta este miércoles de estar transmitiendo en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz, bajo la dirección de Pepe Arana y a través de www.imagenypolitica.com y en las redes sociales como Teresa Rosado. Yo soy Carola Espinosa y me complace mucho que nos estén acompañando este día. Y les recuerdo que MC Masajes Carballos, ellos, estos doctores que nos visitan de San Andrés cada sábado, bueno, están ofreciendo en la ciudad estos, pues este sistema nuevo, esta tecnología de cuidado de la piel, ahora pues con Janet Rojas, estilista internacional, que va a estar pronto aquí en la ciudad, para que te arregles y te pongas queratina, te maquilles, todos los tratamientos faciales, también las cuestiones estéticas con los hilos tensores, que es una técnica muy novedosa, indolora, y sobre todo que puedes estar en tus actividades completamente al día siguiente de estar en manos del doctor Rivero, José Rivero. Así que, amigos, comuníquense, chequen la página MC Masajes Carballo y Carola Espinosa, que es la red social, para que ustedes puedan ingresar y preguntar todo lo que les interesa sobre la belleza. También DIG Consultores, recuerden que si usted tiene que llevar sus finanzas en su empresa o las personales, pues puede a través de checar la página de Mari Carmen Dupeyron Medina, pues ponerse en contacto con ellos, con la consultoría y resolver todas sus dudas. Y así, pues bueno, aquí estamos viendo DIG, consultores empresariales, consultores contables, financieros, administrativos y de negocios. De verdad que si tiene también la intención de crear una AC, pues puede ir aquí a la consultoría y ellos le van a resolver todas sus dudas, así como también pedir la devolución de sus impuestos, el trámite, darse de alta. Si usted va a ser capacitador, que por cierto tengo el próximo sábado el curso de formación de instructores, para que puedan registrar sus cursos ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y uno de los requisitos pues es tener la cédula fiscal. Si usted no sabe cómo hacerlo, pues no, busque también a DIG Consultoría Empresarial y ellos podrán guiarlo sin ningún problema. Y bueno, le damos la bienvenida al programa a nuestra amiga Lidice Vázquez. Hola, ella de Wady Planet. Platícanos de este segundo evento que vas a tener después de que el primero fue todo un éxito. Pues bueno, las personas que nos están escuchando puedan saber qué hay más de este evento. Así es, Carola. Pues bueno, como siempre, un gusto estar nuevamente en tu programa. Y sí, hemos tenido bastante respuesta de los compañeros proveedores en la industria de los eventos que están muy interesados en capacitarse. Y bueno, pues ahorita ya estamos en el segundo nivel, ya los chicos, los dos grupos que cursaron el primer nivel y ahorita ya estamos en el segundo nivel, es un nivel por mes y pues digo, ahorita no está abierto al público porque pues por supuesto, si no cursaron el primer nivel, no pueden cursar el segundo. Pero pues ahí vamos, como es el eslogan, elevando la calidad de los eventos aquí en el sureste, vamos muy bien. Próximamente los eventistas profesionales van a estar presentes en una expo, y ahí vamos, y el tercer nivel, y traemos también próximamente un taller bastante interesante, lo que son los eventos sensoriales. Sí, algo que me platicabas, en tener en la ciudad este tipo de eventos que son novedosos
que realmente no había habido de este nivel en la ciudad, y lo importante que es seguirse capacitando, aprender de mujeres emprendedoras como tú, innovadoras sobre todo, porque hay mucha gente que hace a lo mejor ya la planeación de eventos, que tienen ya algún reconocimiento dentro de este ambiente, pero se necesita seguir aprendiendo, tener más novedades y tener, bueno, esto me parece maravilloso, esto de los eventos sensoriales. ¿Y cuándo sería este evento? ¿Y cómo pueden entrar al segundo nivel? Tiene que cursar el primer nivel. El lunes vamos a estar se va a estar cursando el segundo nivel, con los chicos que, por supuesto, que ya cursaron el primero. Y el próximo mes va a estar el taller de eventos sensoriales. Este taller sí va a estar abierto al público. Igual se invita absolutamente a todos los proveedores que estén involucrados en lo que es la operación de los eventos. Llámese salones, banqueteros. A lo mejor van a decir, bueno, ¿qué es un evento sensorial? Pues como su nombre lo dice, donde todos los sentidos están involucrados. Para que tu evento, el evento que hagas, que produzcas, pues sea el evento, no un evento más de cualquier otro fin de semana, ¿no? Para que tengan una idea más clara, a lo mejor el del salón me va a decir, bueno, ¿y a mí eso qué? Si yo soy salón de eventos, yo tengo un salón, ¿a mí eso qué? Pues muy fácil, supongamos que el aromatizante o los olores que prevalecieron en un evento al que a ti te invitaron, unos 15 años al que a ti te invitaron, y el olor que prevaleció en el evento fue el de fresa, por ejemplo. Cuando tú vuelvas a oler la fresa, no vas a pensar en fresa, vas a pensar en el salón de eventos o en esos 15 años. O sea, ¿sí me explico? Por medio de los sentidos es donde exaltamos las emociones. Claro, me parece maravilloso. Lo que es la emoción de casarse, del bautizo, porque al final del día trabajamos con las emociones. Sí, de hecho también por eso en los restaurantes usan mucho este tipo de cosas y los colores para que uno esté ahí regresando. Así que también algunas personas que se dediquen a este ambiente restaurantero pueden ir a este curso. Sí, claro. Y aparte, quien viene de invitado el licenciado Amílcar Villaverde. Tiene un amplio trasfondo y a esto se dedica y lo ha dado en otras ocasiones. Ha estado en el extranjero también operando eventos, también es súper, súper importante también escuchar las anécdotas de laborales de otros compañeros eventistas, ¿no? ¿Qué pasa cuando te topas con un evento internacional? A lo mejor si es en Europa o algún cliente europeo, pues lo primero que hacemos en Latinoamérica o al menos aquí en México decimos, pues en dólares, no, es en euros. Claro. O sea, y cuestiones, cositas que hay muchas cuestiones que en ningún manual lo ves, en ningún tutorial de YouTube, porque por supuesto aquí ya estamos hablando de capacitaciones, precisamente para eso, para profesionalizar la industria eventista en el sureste, que esta zona pues sí estuvo de unos años para acá, ha estado un poco golpeada, pero como ya lo habíamos platicado en programas anteriores, la vida sigue. Claro, y además no tienes por qué dejar de celebrar, ¿no? Y tener un evento bonito, un evento con gusto. Así que es. Te sientas bien y que deje un gran recuerdo a tu vida, a tu familia, claro, a tus amigos, y que pues trascienda, ¿no? Entonces, Lídice, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde la gente que está interesada en seguir aprendiendo, dónde te pueden encontrar? Estamos en todas las redes sociales, en Facebook, que es la más fuerte, Facebook, Twitter, Instagram. Y nuestros teléfonos de oficina es el 21-469-23 y en WhatsApp al 921-14-350-55. Bueno, pues ahí está en pantalla también tus datos y esperamos que puedan ponerte en contacto. Y por supuesto, ya sabes, las puertas abiertas del programa para que cuando sea el evento del tercer nivel, pues vengas y nos avise. Claro que para sí, que mayores personas sigan aprendiendo
y se sigan. Y me encantaría que estuvieras con nosotros tomándolo. Ah, yo voy, a mí ya, yo de verdad. Va a estar padrísimo, la verdad va a estar muy interesante, va a estar muy sabroso porque todos lo vamos a disfrutar. Muy bien, pues ahí estaremos. Va a ser un agasajo para los sentidos. Pues gracias, y bueno, también vamos a agasajar el oído, porque también la parte musical es importante, y nos acompaña Juan Jesús Vives y sus canciones inéditas. A veces aquí está el libro La Voz de Coatzacoalcos 2004 con sentimiento, y hoy, bueno, nos va a complacer con una melodía de Joan Sebastián, porque va a tener un evento en Plaza Sendero el sábado a las 5:30. Así que vamos a la otra parte del estudio, vamos a disfrutar la música. Para ti, Coatzacoalcos, secreto de amor. Juan Jesús Vives. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas. Alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria. Lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso encerrados en la luna. Secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Secreto de amor, secreto. Soy tu amigo, hoy te digo que castigo. Eres secreto de amor. Secreto. Eres secreto de amor. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Ay, este secreto, ay, que me ha vuelto tan discreto. Oye, oye, con sentimiento para ti. Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames. Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo. Eres secreto de amor. Secreto. Puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Ay, este secreto. Ay, que me ha vuelto tan discreto. Secreto de amor.
Oye, oye. Eres secreto de amor. Eres secreto de amor. Ay, que me han vuelto tan discreto. Secreto de amor. Secreto. Secreto. Con sentimiento para ti. Guatacualco. Ok. Muchísimas pues, gracias. Gracias, gracias a Juan Jesús. Vives va a seguir él en el programa. Vamos a seguir ahorita con un invitado más. Bueno, ahí están los datos de Juan Jesús Vives. Y las contrataciones al 921-204-9788. Así que bueno, gracias Jesús. Continuamos en un ratito otra vez cantando aquí con nuestro amigo. Y bueno, le damos la bienvenida a Humberto Vélez, actor. Y bueno, él va a impartir un curso de actuación con técnicas de Hollywood. ¿Algo técnicas así? Norteamericanas. Técnicas norteamericanas. Ah, yo ya me potencialicé. Así que bueno, pues bienvenido al programa. Y bueno, platícame tu trayectoria y este evento que quieres hacer, lo importante que es para ti que las personas interesadas en aprender sobre actuación aprendan esto que tú quieres compartir. Bueno, antes que nada, gracias por haberme invitado al programa. Bueno, es un taller de técnicas americanas de actuación, precisamente. Sí, son las técnicas que usan los actores de Hollywood hoy en día. Son técnicas relativamente nuevas, ¿no? Los actores ahorita de México están volteando a ver esas técnicas, ¿no? Por eso se han creado nuevas series, ¿no? En las nuevas plataformas que hay. Se han dejado de ver novelas, si se ha dado cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la gente ahora, el nuevo público, está volteando a ver cosas nuevas, ¿no? Ya la gente ya no quiere lo mismo, ya quiere algo nuevo. Entonces está volteando a ver estas técnicas que utilizan los actores en Estados Unidos. Como más de series, ¿no? Sería algo así. Exactamente, series y películas, precisamente. Entonces la gente empieza, tanto el público como los mismos actores empiezan a voltear a ver este tipo de técnicas, este tipo de cosas, diciendo, bueno, ¿cómo se hace? ¿Por qué es que esto pega y aquí en México no, ¿no? Entonces, pues tiene que ver mucho con el aprendizaje que hay en Estados Unidos y el aprendizaje que tenemos aquí en México, ¿no? Esa es una gran diferencia. Oye, y bueno, ¿quiénes pueden ir a este curso? Bueno, puede ir cualquiera que esté realmente interesado en aprender técnicas de actuación, actores, ¿verdad?, ya formados, y también alumnos de actuación. Aquí hay una cosa, este taller es bastante intensivo, es un taller bastante intensivo. Muchos actores, incluyéndome a mí, ¿verdad? Desde un principio vemos lo que es la famosa técnica Stanislavski, ¿verdad? Estos actores que están dentro del taller, bueno, de los que yo doy dentro del taller, fueron discípulos de Konstantin Stanislavski, que es el padre de la actuación moderna. Ellos crearon sus propios métodos, sus propias enseñanzas. Y estas enseñanzas son ahorita las que se están usando ahorita en Estados Unidos y precisamente también ya se empiezan a usar en México, ¿no? Mi trayectoria, como lo decías, yo empecé desde el 2004 a estudiar con el maestro Luis Felipe Tobar en el CET, en su escuela. No me tocó que me diera él clases, pero sí me dieron otros maestros. Estuve un año. Después estuve en Casa Azul tomando talleres de actuación diferentes. Estuve también con Luis Mandoki, director de cine. Muy bueno. Estuve en dos talleres con él y me gustaría seguir preparándome con él. Es bastante bueno. Estuve con Úrsula Pruneda, que es directora de casting y da talleres sobre casting y actuación hacia la cámara también. Y pues un sinfín de talleres. Y
tuve la oportunidad de que vino una coach de Estados Unidos que se llama Natalia Lazarus y vino precisamente a impartir este taller intensivo, vino a impartirlo a México, el taller de técnicas norteamericanas de actuación. Entonces, es cuando uno se empieza a dar cuenta, ah, sí, yo ya había visto esto, ¿no? Pero de diferente forma. Uh-huh. Ahora ella lo da de la forma americana, ¿no? Entonces yo dije, me gustó el concepto, me gustaría agarrarlo, dije yo, y me gustaría darlo también. Porque hay mucha gente que tiene ganas de aprender, pero cae en los clichés, en los mismos clichés actorales, clásicos típicos que hay, ¿no? Entonces, aquí realmente el cupo es muy, muy limitado, nada más para 5 personas. Ah, es poquito. Sí, sí, es muy limitado porque quiero que los alumnos pongan atención. Sí, una vez me invitaron a mí en Puebla a dar un taller con 15 personas y la verdad es que muchos alumnos nada más iban por ir, no le ponían atención o iban porque sus papás los mandaban, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que ponga atención el alumno y darle la mejor calidad posible. Es un taller que es bastante intenso, es bastante vivencial y se maneja mucho el instinto, ¿sí? Como dice un gran maestro de actuación, decía, actuar es ser, ¿no? Y actuar es hacer, ¿sí? Hacer las cosas. Entonces, aquí se manejan, en ese taller se maneja lo que es el instinto, el impulso, ¿no? Es totalmente diferente uh-huh. a lo que se ha visto. He tenido algunos alumnos que ven ese taller, que entran y dicen, esto es totalmente diferente a lo que yo he visto. Dice, me estoy como en shock, estoy choqueado. Sí, dice, porque estamos acostumbrados los actores como a hacer, como que uh-huh. reaccionamos, ¿no? A hacer como actuamos. Ah, y nada más oímos al otro y enseguida empieza el cue y, ah, ok, ya empieza mi texto, ¿no? Entonces, no estamos acostumbrados de alguna forma a como usar, entrar en personaje, ¿no? Como, sí, como entrar estar. En personaje, pero ¿no? más que nada usar el instinto, ¿sí? O usar nuestro instinto y que son las técnicas que usan realmente en Estados Unidos, ¿no? Por eso es que vemos que hay películas muy buenas. Sí, y hay series. Hay series muy buenas que han pegado. Y se debe mucho a esto, ¿no? Oye, ¿cuándo es el taller? El taller es del 3 al 7 de septiembre, de 5 a 8 de la noche. ¿Y dónde te encuentran? Mira, me encuentran en mi página de Facebook, es betoveles1.actor, y mi WhatsApp o mi celular es 921-23-960-11. Se ven dos técnicas muy importantes. Se ve la técnica de Sanford Meisner, uno de los grandes pioneros de la nueva actuación, y se ve la técnica de Stella Adler. Y se va a ver una diferencia, ¿no? Porque Meisner es muy instintivo, muy vivencial, y Adler es muy analítica, es más cerebral. Entonces, el alumno va a ver cuál es la diferencia entre esos talleres. Y wow. va a aprender bastante porque… Interesante. La meta del taller es que las actuaciones sean más orgánicas, mucho más creíbles, y que el alumno, o sea, actor, pueda ahora sí que convencer realmente al público, ¿no? O sea, decir, no, wow, diga el público… Sí lo hizo bien, o sea, me la o creo. O creer, porque de repente estás viendo una serie, estás viendo una escena y de verdad estás llorando porque estás sintiendo lo que el personaje está haciendo. Y ahora, bueno, ahora yo que he tomado algunos cursos, digo, o sea, no es tan sencillo esto. O sea, ¿cómo hacer que eso pase a la pantalla y que la gente a lo mejor ría y diga, ay, estás sufriendo por amor, ¿no? O sea, o no sé, algo así. Sí, lo importante aquí es olvidarse, ¿no? Completamente de si estoy actuando o no. Yo estoy metido en mi personaje, yo estoy haciendo mi papel, yo estoy reaccionando a mi instinto y el público, como siempre, tiene la última palabra y no necesitamos esforzarnos,
¿no? Para dar una buena actuación. Hay que dejar fluir. Eso es lo más importante. Cuando nosotros fluimos, la actuación se vuelve muchísimo mejor. Oye, pues muy interesante el taller. Esperamos poder asistir también. Ay, yo a todo lo que, ¿saben? Que sea de aprender, yo quiero ir, porque esto nos ayuda a crecer como seres humanos, nos ayuda de verdad también a estar creativos, y que ya los que estamos ya arriba de los 40 hay que estudiar, hay que leer, hay que hacer muchas cosas, porque la verdad, estar activos es lo mejor que podemos hacer. Así que bueno, Humberto, gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por llevar esta información. Perdón, un dato curioso, hay gente del FBI que usa este tipo de técnicas para saber si le están mintiendo o no. Oye, así qué como, bueno. Así de interesantes. No, pues hay que ir, los que quieran hablar de lenguaje corporal también, y las miradas y todo eso, ¿no? Visual también, sí. También, pues hay que aprender. Así que, amigos, pues ya saben, el próximo taller de técnicas americanas, norteamericanas, técnicas americanas de actuación, sí. No se lo pierdan, del 3 al 7 de septiembre, y busquen en las redes sociales a Beto, ¿qué dices? Beto Vélez, 1.actor, y el WhatsApp, que es 921-23-960-11. Bueno, y vamos a un corte, regresamos, estamos en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. Mi nombre es Carola Espinosa, soy coach de vida, locutora, terapeuta de energía y formadora de instructores de capacitación de capital humano, certificada por el CONOCER CEP y STPS. Te invito a especializarte como instructor certificado, uniéndote a un grupo de maravillosas personas que están colaborando, impartiendo talleres, cursos e impactando vidas. Si dedicas tu vida a los demás, no puedes quedarte fuera de esta experiencia. Llevo muchos años impartiendo talleres y cursos en varias ciudades del país. Y ahora, tú también puedes obtener la misma certificación. Lo imposible no existe y aprenderás a demostrarlo. Dale valor a tu habilidad y registra tu curso ante la STPS. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos te invita a preinscribirte en las carreras Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas e Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. En el Kinder Moisés Sáenz de Villa Allende o en la Regiduría Quinta del Palacio Municipal de Coatzacoalcos, en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Visítanos en nuestra página de Facebook, Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Ven y forma parte de la primera generación de la UPC, una educación integral de calidad. UPC. ¿Aún no te
que decides dónde estudiar una carrera universitaria, ven a la Universidad Hispanoamericana, donde tenemos las mejores opciones de titulación, como tesina, tesis, estudio de posgrado, seminario, plan de negocios, experiencia profesional y muchos más. Llámanos al 21-095-90 o al 21-095-94 o visítenos en Avenida Universidad número 2923, Colonia Santa Cecilia. En la Universidad Hispanoamericana somos líderes en educación. Estamos de regreso en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. Bien contentos de verdad, porque todos estos invitados bien comprometidos con la música, bien comprometidos con el crecimiento personal, con el desarrollo humano, con el aprendizaje y sobre todo con el vivir bien, el vivir plenos y vivir felices. Y la música, pues tiene que estar en nuestra vida, porque la música nos inyecta alegría, a veces también nos hace llorar, cuando ahí estamos ahí como atorados, pues bueno, la música nos acompaña en nuestros hogares. Así que vamos a otra parte del estudio con nuestro amigo Juan Jesús Vives, la voz de Coatzacoalcos. Ok, esto es La Nube de Cornelio, Reina. Okay. Con sentimiento para ti, Coatzacoalcos. Me caí de la nube que andaba como a 20,000 metros de altura. Por poquito yo pierdo la vida. Esa fue mi mejor aventura. La suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó. Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de aquí me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a una ingrata perdura que en mi cara me supo engañar.
desde Coatzacoalcos, Veracruz. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó. Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de aquí ya me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad y olvidar a una ingrata perdura que en mi cara me supo engañar. Okay. Muchísimas gracias. Pues Juan, invita a donde vas a estar. Claro, sí, estaré en Plaza Sendero en un homenaje al señor Joan Sebastián este 25 de agosto a las 5 de la tarde, allá en Plaza Sendero los espero. Juan Jesús Vives, ahí me pueden contactar en las redes sociales. Pues gracias Juan, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro último invitado, Ricky, un gusto tenerte aquí y ahora con esta nueva imagen, con este nuevo proyecto, yo te veo muy contento, te veo muy feliz, muy renovado, eso me alegra mucho. Yo sé que a muchas de las personas que te estiman y que te han seguido y han estado en esta lucha de vida contigo, pues también les va a dar mucho gusto, así que platícame este nuevo proyecto. Pues este proyecto se llama Payacuaxa, está respaldado por la Fundación Sonríe Estás Vivo. Está respaldado por la Fundación Sonríe Estás Vivo de la Ciudad de México y lo que vamos a hacer es replicar un taller de clown hospitalario que se realiza en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, traerlo aquí a Coatzacoalcos. Este taller se va a realizar el sábado 29 de septiembre y vamos a tener la visita hospitalaria el domingo 30 de septiembre. Es un poco intensivo, realmente es corto el tiempo porque es desde las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Sin embargo, al día siguiente tenemos que realizar la visita y vamos a estar en el Hospital Valentín Gómez Farías. Me pueden encontrar como Ricardo Cabrera Nolasco. Tenemos una página del evento que se llama Payacuaxa o Primer Taller de Clown Hospitalario. Oye, ¿qué edades pueden ir a este curso? Pueden ir desde los 15 años en adelante. Lo que sí le pedimos, si es menor de edad del participante, sea varón o sea mujer, para nosotros es una gran responsabilidad, ya que manejamos en el taller lo que es sketch, improvisación, teatro, también manejamos un poco de emociones, ya que se maneja introspección, y también tanatología, psicología y lo que es propiamente la risoterapia. Pero sí es muy importante que estén conscientes de que vamos a manejar emociones. Vamos a sanar para poder dar, nadie puede dar lo que no tiene. Claro. Entonces vamos a sanar primero para poder llevar a cabo lo que es la visita hospitalaria. Y precisamente en eso consiste la capacitación. Vamos a tener incluso pláticas de bioseguridad. Ahí está la imagen de tu página, Payacuaxa. Primer taller de clown hospitalario. Oye, y entonces dices que este curso es importante porque se va a aprender la técnica que se debe de tener cuando se visita a los pacientes en este estado crítico, ¿no? Que no hay que usar desodorante, que no hay que ponerte perfume, igual no sé, a lo mejor otras cosas, sí hay que ir bañado, me supongo. De hecho, sí. Sí, hay, por ejemplo, en eso consiste la capacitación. Tenemos la buena voluntad de las personas, claro que sí se respeta, pero queremos pasar de las buenas intenciones a las correctas acciones. Wow. Entonces, precisamente para eso es la capacitación que nosotros llevamos y vamos a hablar sobre bioseguridad, que consiste precisamente en eso que acaba de mencionar, las uñas cortas, no puedes, si por mucha buena voluntad que tengas, no puedes, si tienes gripa, lo siento mucho, aún así hayas tomado el taller, se te invitará a la próxima ocasión para la próxima visita. La intención de tener este grupo contigo es seguir haciendo esta réplica con este primer grupo
que se va a lanzar el 29 de septiembre, ¿esa es la idea? Sí, la intención es replicar lo que se realiza en la Ciudad de México en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, traerlo aquí a Coaxa mediante los talleristas o capacitadores, que son los que literalmente vamos a traer de la Ciudad de México lo que hace la Fundación Sonrisas Vivo aquí a Coaxacualcos. ¿Cómo llega esta información a tu vida? Brevemente, yo caigo en cama, sufro leucemia. La Fundación Sonrisas Vivo me ayuda cuando me encuentro en cama, siendo extranjero o siendo foráneo, me ayudan con donación de sangre y plaquetas, no me cobran ni un peso. Resulta que el presidente de la Fundación Sonrisas Vivo, Adolfo Cristo Bautista, es también paciente hematológico, tiene cáncer en la sangre, al igual que un servidor. Entonces yo ya es algo muy personal y lo comparto. Dije, el día que yo, si Dios me permite levantarme de la cama, yo voy a hacer lo que tú haces en mi ciudad. Wow. Y esto es la concretación. En este momento la enfermedad se encuentra no sanada, pero a un nivel molecular es indetectable. ¿Cómo ha cambiado tu vida después de esto? Porque yo te noto diferente. Sí. La verdad, yo te noto diferente. Antes yo te veía como que preocupado. Sí, con la esperanza de vivir y sí quiero, pero no te veía alegre. Y hoy te veo alegre. Lo que ocurre es que cuando uno está en ciertas circunstancias de la vida, a veces uno hace promesas y pide. Y yo lo que quería era llegar a los 15 años de mi hija, se me ha concedido. Entonces, a partir de eso, para mí ya lo que hay es ganancia. Si llego a los 18 años, si llego a entregarla en el altar, si llego a ver cuando culmine su carrera, para mí eso ya Dios me dio lo que yo le había pedido. Ahora me toca ayudar a los que están en cama, aquellos que no se pueden mover, aquellos que no pueden hablar, aquellos que o no los se que pueden ya ayudar. Están tan tristes porque están pasando esto que no es fácil, ¿verdad? No es fácil. No es fácil. Y que a lo mejor ya hay cansancio en los familiares, ya hay desgaste económico, el desgaste físico, toda esta serie de eventos y cosas que pasan desafortunadamente, ¿no?, en muchas familias, y que ya no tienes un motivo para reír. Tanto es un motivo para sonreír, para tener esta energía que te levante un día más, ¿no? Entonces, esta labor que tú estás haciendo basada en tu propia experiencia, yo creo que es una generosidad de tu parte que será recompensada. Bueno, yo así lo creo, ¿no? Únicamente vamos a dar lo que en su momento a mí me dieron. Únicamente voy a no levantar la voz, voy a tratar de apoyar así como alguien me apoyó, pero vamos a hacer las cosas y con el perdón no es mi intención, no venimos a enseñar ni a corregir, venimos a capacitar, venimos a hacer las cosas bien, correctamente, como se debe de realizar una visita hospitalaria. No vamos a ayudar, vamos a estar hombro con hombro, tanto con la familia, tanto con el paciente, y el proyecto es más grande. Estamos viendo estas fotos del lugar donde tomaste el taller, ¿no? Ese es el Centro Médico Nacional Siglo XXI y precisamente es uno de los auditorios que pues para nosotros es enorme. Allá es uno de los es un auditorio pequeño, son para creo que para 200, 300 personas. Y bueno, ese es parte de lo que se realiza en el Centro Médico Nacional Siglo XXI por medio de la Fundación Sonríe, Estás Vivo. Ya tuve la capacitación tanto para crear asociaciones civiles como para el clown hospitalario. Aparte, estamos partiendo de los resultados, no estamos inventando algo. Simplemente a tanto Adolfo como yo somos sobrevivientes del cáncer de la sangre y pues queremos únicamente devolver un poco de lo que se nos ha permitido, el tiempo, el tiempo de vida y claro, las ganas, transmitirlas. Porque no sabemos que, como yo lo dije, en un momento juntos por Ricky y mientras haya vida y esperanza, simplemente se va a convertir en llevar acompañamiento a quienes lo necesitan, en alegría, en llevar amor, pero un amor responsable, con capacitación, con honestidad, con transparencia. Y en eso se va a convertir o se va a concretar Payacuaxa a través de la Fundación Sonrisas Vivo. Y si se da cuenta, simplemente estamos haciendo uso de todos los amigos, todos los medios de comunicación, de todas las personas que se encuentran aquí en la ciudad de Coaxacualcos capacitadas, también van a participar de alguna manera en lo que va a ser en el futuro Payacuaxa. Wow, qué bien. Pues qué padre, Ricky, que la vida te ha dado la oportunidad de vivir
estas experiencias, buscándolo o viendo lo bueno de todo esto, y que en este momento de tu vida te sientas pleno, te sientas feliz, pero sobre todo agradecido. Yo creo que eso es maravilloso, y que también nos invita a cada uno de nosotros a centrarnos qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos experimentando de vida, y también qué es lo que estamos dispuestos a dar, porque de repente nos convertimos en esas personas demandantes de todo, del gobierno, de todo, ¿no? Hasta de Dios. Sí. ¿No? Y qué damos, qué ofrecemos, ¿no? Entonces yo creo que llega un momento en la vida en que tenemos que convertirnos en eso, ¿no? En conquistadores, en más que demandantes, pues en ofertantes. Yo creo que en esta etapa de tu vida tú estás haciendo eso. Yo te veo muy feliz, muy contento, y eso de verdad a mí me agrada mucho. Así que pues gracias por acompañarnos, por invitarnos a este evento. Y yo ya me inscribí, quiero decirles, ¿eh? Ya me inscribí. Sí, 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 sí. Bueno, no va a ir yo, pero va a ir Vale. Y la verdad que yo te deseo mucho éxito y espero que muchas personas se sumen a este proyecto, porque es un proyecto con una intención muy bonita, y yo he aprendido que cuando hay una buena intención hay un resultado. Así que repítenos dónde te encuentran. Me pueden encontrar con mi nombre completo como Ricardo Cabrera Nolasco. Me pueden localizar al 921-118-1877, al 5528-181405. Tenemos una página que se llama Primer Taller de Clown Hospitalario, o como Payacuaxa me pueden encontrar en las redes sociales. Va a ser el sábado 29 de septiembre en el Auditorio Coaxacualcos de la Canaco, ahí frente a Correos o Telégrafos de México, aquí en la ciudad de Coaxacualcos. Y el día 30 de septiembre tenemos lo que es la visita hospitalaria. Posiblemente incluso, gracias a Dios, nos vamos a tener que dividir en dos grupos debido al volumen o la cantidad de personas que se van a inscribir. Esperemos que haya muchas. La intención realmente no es lucrar, es una asociación civil sin fines de lucro, pero vamos a traer a los talleristas de la Ciudad de México. Y sí es importante la bioseguridad. Capacítense, yo entiendo la buena voluntad de las personas, de las asociaciones civiles, pero es importante la capacitación. Y de hecho pueden ir también, yo creo que si ya se dedican a esto, tienen esta intención, pueden sumarse a las personas que están haciendo las metas en sus grupos, pueden aprender y no nada más quedarnos así como en héroes, ¿no? Sino realmente llevarlo a la práctica, llevarlo a la acción y aprender, ¿no? Entonces, creo que es que... Ya para finalizar, quisiera mencionarles que aquí en el programa de Rumbo a la Cima vamos a otorgar 5 becas. ¡Eh! ¡5 becas! Por parte de la Fundación Sonríe, Estás Vivo. ¡Eh! Quienes nos contacten a través de la página de Rumbo a la Cima. O de Imagen y Política. O a través de usted, por medio de usted, van a tener derecho a 5 becas. ¿En qué consiste la beca? Únicamente la cuota de recuperación que se menciona en los medios de comunicación o en las redes sociales se va a reducir a 500 pesos. Cuota de recuperación para las personas que nos llamen o que nos localicen por medio de las redes sociales es únicamente de 500 pesos. Es para el traslado, alimento, hospedaje. Claro, si usted quiere dar más, pues bueno, también es bien recibido, ¿verdad? De hecho, tengo que comentarlo, le digo con mucho respeto, Fundación Sonríe, Estás Vivo, es sin fines de lucro, es donataria autorizada y cuenta con CLUNY. Las personas que están involucradas en asociaciones civiles sabrán que es la CLUNY, es una asociación que tuvo que haber pasado por más de 3 años y constatar ante el gobierno federal que efectivamente su labor es completamente altruista y que no lucra con ello. Pues qué bueno, es interesante saberlo. Pues amigos, gracias por acompañarnos esta noche, de verdad, eventos muy interesantes, eventos con causa, también con aprendizaje, con sentido, y bueno, la participación de nuestro amigo Juan en la Plaza Sendero el sábado a las 5:30 de la tarde. Así que gracias a nuestro director Pepe Arana y pues a las directoras de Imagen y Política por permitirnos este espacio, este tiempo, y a todos ustedes que nos están viendo y que nos van a ver en la repetición también. Será un gusto vernos el próximo miércoles aquí en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. Buenas noches.